¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez en Mediodía en TV para juntos conocer las propuestas de los cuatro canales de alcance nacional en nuestro país. Como bien prometí en la jornada de ayer, me encuentro en Holguín. Y qué placer estar en Telecristal. Pues Telecristal está de cumpleaños. Ayer estuvo de aniversario y nada mejor que dar las buenas tardes al rostro holguinero de la televisión. Maite Santiesteban, muy buenas tardes. Hola. Felicidades. Por este aniversario. Muchas gracias, muchísimas gracias. Claro que sí, ayer estuvimos cumpliendo 22 añitos, estamos de fiesta, pero además no solo de fiesta por el cumpleaños de Telecristal, sino también por un festival muy importante que tiene lugar siempre de todos los años, el Festival Interno Nuestro, el Quien Bien TV, que termina ya mañana viernes con la entrega de los premios. Pues vamos a una pausa entonces, porque Bien TV está en Telecristal. La vida cotidiana está llena de imágenes y sonidos. Pero solo algunos te marcan desde un principio. Bueno, ya estábamos viendo, ¿no? Ajá. Eso lo he intentado muchas veces y no he logrado hacerlo. Sin embargo, el niño sí lo sabe hacer bien, ¿viste? Con medida y todo. Qué bueno, ¿no? Sí. Óigame, por cierto, estamos también aquí en Holguín a propósito del evento internacional de cine pobre, del cine pobre de Gibara. Un evento del que vamos a estar hablando después de esta pausa. Bueno, y a propósito del Festival del Cine Pobre, pues queremos adelantar que vamos a tener una entrevista exclusiva con el presidente de este evento, el destacado cineasta cubano Humberto Solás. Pues Jordani Rodríguez se encuentra en Gibara y vamos a estar haciendo un contacto en vivo con Gibara para escuchar esta entrevista que Jordani ya tiene preparada por allá por Gibara. Pero ¿qué tal si conocemos lo que tiene uno de los canales de la televisión nacional? Claro que sí, ahora mismo nos vamos entonces para Tele Rebelde y me imagino que Nino de la Rúa esté ya listo, ¿verdad? Desde hace rato. Así mismo. Así que adelante la programación de Tele Rebelde con Nino de la Rúa. Buenas tardes. Por las propuestas del canal Tele Rebelde para la jornada de hoy y la mañana de mañana. Seguimos entonces en Holguín, seguimos en el estudio número uno de nuestro canal, seguimos hablando de esta sexta edición del Festival Internacional de Cine Pobre y les voy a adelantar que hoy también vamos a tener un invitado aquí en el estudio, pero no voy a decir más porque va a ser dentro de un rato. Podemos decir que Santiago. Sí, eso sí. Que estamos en el oriente cubano. Óigame, por cierto, vamos inmediatamente entonces a pasar nuestra señal hacia Gibara con el colega Jordani Rodríguez. Ya él está listo y va a estar conversando en vivo con el presidente del Festival del Cine Pobre, Humberto Solás. Así que buenas tardes, Jordani, y bienvenido. Sí, las gracias, Abuelo. Buenas tardes para ti, para todos los amigos televidentes que están en contacto con nosotros a través de la revista Mediodía en TV. Y justamente hacemos contacto desde la colonial Villa de Gibara, donde ya ha comenzado esta sexta edición del Festival Internacional de Cine Pobre. Un placer para mí es tener a mi lado al maestro, al cinematógrafo Humberto Solás. Justamente ya ha comenzado el festival. ¿Satisfecho de lo que sexta edición? Muy satisfecho. El desfile inaugural fue la plasmación de este deseo del festival de constituirse en tribuna para una gestión de labor cultural comunitaria. La participación fue masiva, la comunidad se apropia del festival, hace el desfile a su gusto, en fin, y nosotros encantados de que eso ocurra. También ayer se inauguró la exposición de la Galería Permanente de Arte Contemporáneo Cubano. Grandísimos artistas, la crema de las artes plásticas cubanas está participando ya, otros como Favelo, como Cacho, etcétera, vendrán también el año que viene. En fin, todos quieren entregar obras para el museo, que va a ser posiblemente la segunda galería más importante de la isla después de la Galería de Arte Contemporánea de La Habana. Justamente, muy difícil la selección, 500 filmes están presentes en el festival, 100 obras en concurso. Claro, es que vinieron 800, entonces seleccionar las 500 ya fue una proeza, tuvimos que multiplicar los grupos de comité de selección. Algunas de las películas que están en la competencia yo no las pude conocer porque no participaron en mi área de selección. De manera que tenemos una selección de unos 100 y pico de filmes en la competencia. Después está la parte de la informativa, que es tan importante como la competencia. A veces el lindero, porque una está y la otra no está, pues yo mismo no pudiera determinar.
En fin, está todo el mundo con su obra, todos los que presentaron obras de gran interés están presentes en Jibara. Hace unos años, el año pasado, usted me comentaba de la presencia de Telesur. Justamente ya Telesur es parte del Festival Internacional de Cine Pobre. Ya es tradicional. Ya, afortunadamente, esa subvención, ese premio de obtener un documental hecho por un autor tanto cubano como latinoamericano, hecho con modestos recursos de cualquier otro país, y hecho con sacrificio, que es el tipo de cineastas que queremos que estén en el ámbito del festival, significa un estímulo extraordinario. El festival está cubriendo todas las áreas, desde la preparación de los cineastas con el premio para los máster que otorga el Colegio de América de la Universidad de Olavide de Sevilla, hasta el... Vamos a imaginar que un corto comenzó como una idea que surge en el máster, termina exhibiéndose en la selección o en la informativa y Telesur lo adquiere y lo divulga en todo el continente. Personal Belonging justamente es resultado del Festival de Cine Pobre. Claro, absolutamente, porque gracias al Festival de Cine Pobre el año pasado contribuimos a que la postproducción se ejecutara con el premio Swiss Effects que generosamente entrega esta empresa. Bueno, ¿qué le dice ya para terminar, Solás, a todo ese pueblo de Cuba que quiere conocer justamente qué está pasando en Jibara? ¿Qué piensa, Solás? Bueno, quiero felicitar a la prensa, a la informativa audiovisual también, porque están haciendo una gran contribución a que se conozca lo que está ocurriendo en Jibara. Y al pueblo de Cuba, pues bueno, que esté expectante. Yo estoy seguro que todas las comunidades van a querer apreciar las obras del Festival de Cine Pobre. Bueno, las gracias a usted, maestro, por concedernos estas palabras para Mediodía en TV, y las gracias también a ti, Abel. Ahora sí devuelvo la señal a los estudios centrales y las buenas tardes. Bueno, sí, muchísimas gracias a ti por esta entrevista exclusiva para Humberto, o sea, con Humberto Solás para Mediodía en TV. ¿Y qué tal si ahora conocemos lo que tiene Cuba Visión? Claro, para sus sí. Próximas 24 horas. Ahora mismo con Yumié Rodríguez. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer encontrarme con usted aquí en Mediodía en TV. Un saludo para todos los holguineros y los participantes de este festival. Y por supuesto, aquí tengo las propuestas del canal Cubavisión. Continuamos con el informativo del Mediodía TV Noticias a las 2 de la tarde de la programación.